Ok, antes que nada, buenas noches con todos, agradeciendo la puntualidad para el ingreso a esta nueva charla que tenemos en este momento con el ingeniero Benjamín Gómez Guerrero, a quien tengo el gusto de conocer ya hace un par de años. Nos conocimos en Argentina, en la reunión de proveedores de Chemotécnica, por cierto. Para hacerle la introducción a Benjamín, diré pues que es nacido en México. Peruano por adopción, ingeniero agrónomo con dos posgrados, uno en responsabilidad social y el otro en alta dirección, especialista en control de plagas, qué duda cabe, reconocido como uno de los principales conocedores de la industria, más de 300 ponencias a nivel mundial, analista de tendencias y los cambios en el nuevo orden mundial. Actualmente, Managing Partner de E-Control y consultor para la Global Coalition, padre, futbolero y soñador, sobre todo soñador. Benjamín, antes de darte paso, pues quiero agradecerte personalmente la disponibilidad, la disposición para poder estar con nosotros esta noche y compartir de tus conocimientos y de tu talento. Le voy a pedir a todas las personas, todos los asistentes, por favor, que pongan en silencio los micrófonos y de preferencia apagar las pantallas para que la banda esté, el ancho de banda esté estabilizado y no tengamos problemas. Y sin más preámbulos, pues Benjamín, la cancha es tuya. Ernesto, muchísimas gracias. Qué padre presentación y que me siento en casa. Gracias por hacerlo. También quiero agradecer a Fanon Marquina, que está por ahí, que es nuestro patrocinador, y un ratito más platicaremos de él y con él. Esta plática, no me quiero dar crédito porque no me corresponde. Le corresponde a quienes escribieron los artículos de los cuales yo recibí la información. Y por eso empieza diciendo, ¿qué pasó en la industria? ¿Qué pasó y qué está pasando en la industria en este momento? Es una industria dividida en dos partes. La primera parte es la industria de alimentos, ¿qué hay en la industria de alimentos? Y la segunda parte es en la industria de control de plagas. Voy a hablar de dos artículos publicados en Estados Unidos, voy a hablar de sus autores y lo voy a tratar de tomar el símil de lo que pasa en nuestras economías y en nuestros países, lo que está pasando en Latinoamérica, porque tenemos un reto gigantesco con el SARS-CoV y con COVID-19 y los síntomas y todo lo que estamos viviendo. Pero para la industria, esto es parte de lo que quiero presentar, es un mensaje de, este es un gran momento para la industria. Voy a empezar a hablar de las oportunidades, de las situaciones, pero yo quiero que esta plática la tomemos como uno de los grandes momentos de la industria. Va a ser un parteaguas para nuestro sector, en el cual habíamos sido percibidos solamente como una industria artesanal, una industria que éramos considerados los fumigadores en varios países, y en realidad no lo somos. Somos una industria esencial, y así estamos siendo en este momento en todo el mundo. Somos una industria esencial, y como tal, somos agentes de salud. No me voy a cansar de repetir esto. Entonces, ¿quién empezamos con la plática? Por desgracia, encontré esta gráfica, y lo digo por desgracia por lo que significa la gráfica, del número de casos el día de ayer en Perú. Es triste el ver el número de casos que se presentan en nuestros países, y es porque somos fallecidos, ¿no? Y la parte de fallecidos, la media por día, pero el número de casos de fallecidos se incrementa en mi país. El día de ayer presentó 62 mil fallecidos. Estos solamente son los que declara el gobierno y de los cuales tenemos un subregistro que es de 1 a 8, es decir, que se multiplica a 8.2, 8.6 dependiendo. Esto habla de un número extraordinariamente alto para lo que tenemos. Por cada, escuchaba hace un momento en uno de los programas en Perú que decían que tenían una tasa de alrededor de unos de 84 muertos por cada 100 mil habitantes. Es así muy alto todavía. ¿Por qué utilizar esta información y por qué cuando Ernesto me invita a la presentación y me dice, mira, en PSAI queremos traer la información? Tenemos que ser muy objetivos en lo que estamos viviendo. Si no somos objetivos en la industria y en el mercado en el que estamos, perdemos estas cosas. ¿Me mutearon? ¿Estoy muteado? ¿Sí me escuchas, No, Ernesto? sí te escucho, te escucho. Perfecto. Entonces, el siguiente punto el cual quiero presentar es,
nuestra industria tiene una misión de ser. Decía Víctor Frankl, que en su libro de El hombre en busca de sentido, que las circunstancias externas pueden despojarnos de todo, menos de una cosa, la libertad de elegir cómo responder a las circunstancias. Y a esto quiero concentrar la misión de ser de nuestro trabajo. La empresa de control de plagas no es simplemente un matarratas o un matacucarachas. No somos una empresa o empresarios que nos dedicamos solamente a aplicar plaguicidas y controlar plagas como tal. Somos agentes de salud y tenemos un objetivo superior cuando hacemos este trabajo. Este objetivo hoy en día va a estar medido de muchas formas, pero si entendemos la razón por la cual trabajamos, además de generar un ingreso a nuestras familias, es tan importante como las razones por las cuales nuestros padres inculcaron a nosotros el estudio y por los cuales recibimos una formación o por los cuales tenemos un trabajo y una misión de trabajar. En la primera parte de la plática les decía que vamos a revisar la industria alimentaria. Este es un artículo publicado en junio del 2020, este año, por Lisa Lupo en la revista que se llama Nielsen Food, que es parte de la editorial de GIE Publishing, que es la misma que edita PCT o Pest Control Technology. Lisa Lupo en su artículo toca varios puntos del cómo ha afectado COVID a la industria alimentaria. Se enfocan en la industria de cárnicos, pero se traspola a lo que ha pasado en las demás industrias, y a quienes atendemos en la industria alimentaria vamos a encontrar muchísimas similitudes en lo que está sucediendo y otras que podemos prevenir. Y eso es quizá las recomendaciones. En los dos bloques, al final, vienen recomendaciones de los autores de los títulos, algunas pequeñas recomendaciones mías, pero yo lo que quisiera tomar es la experiencia de otros para aprender y aplicar en nuestros países estas experiencias. Siempre es bueno tener una experiencia que nos marque una línea para decir qué podemos aprender de lo bueno y de lo malo. Entonces, durante la crisis, Lisa reporta que la industria de los alimentos en todo el mundo mantuvo su operación. Aún sin conocer la situación, cómo era realmente, aún y cuando teníamos los primeros informes en noviembre del 2019 de lo que pasaba en Wuhan, la industria seguía trabajando y al día de hoy sigue trabajando. Las cadenas de suministro para las cuales trabajamos, ya sea desde el campo hasta el supermercado o ahora desde el campo hasta el delivery en la casa, han tenido una serie de reordenamientos debido a las medidas que tenemos que tomar. Y esto ha venido cambiando y cambia día con día. Los trabajadores que ahí estaban, estuvimos expuestos, y digo estuvimos porque la industria del control de plagas también estuvo expuesta a la COVID, o está expuesta. Y voy a hacer un énfasis especial en aquellas empresas que hacen desinfección y que sus trabajadores están expuestos. Aquí hay un ejemplo, y me gusta poner los datos y la numeralia. Time Magazine reportó que la industria alimentaria, solamente en el área de cárnicos, reportó más de 10,000 trabajadores habían enfermado por COVID. Esto es altísimo. 300 de ellos dieron positivo y tuvieron 4 decesos en auditores y tuvieron, en el caso de la industria, fuimos aprendiendo a cómo proteger a nuestros colaboradores. Aquí yo quisiera traspolar a nuestra industria. No vamos a tener empresa si no cuidamos a nuestros colaboradores. Este es el primer mensaje que quisiera decir es, tenemos que cuidar a los colaboradores porque son el activo más importante de la empresa. Empezamos por nosotros porque también regresamos a casa y podemos contagiar en casa, pero también los colaboradores deben de estar siempre protegidos. No sé si han visto las imágenes de las ambulancias que van por los pacientes COVID y la cantidad de medidas que toman para poder entrar y salir de la ambulancia después de manejar un paciente. Es importantísimo que nuestros colaboradores, si van a tener un caso de COVID o en alguna industria donde se presume que hubo COVID, tengan esas medidas de precaución antes de regresar a su vehículo o que regresen a la oficina o a sus casas. En uno de los problemas que les decían, problemas de origen, es que las fábricas de alimentos iniciaron programas con un problema que desconocían, es decir, no se hablaba de la sana distancia, no se hablaba de cubrebocas, sino se hablaba que había un virus y no se conocían las características del virus. Y estas advertencias cambiaban día a día. Al principio, voy a hablar en el país, decían, el cubrebocas no funciona, no es necesario. Lo cual ha probado que no es cierto. Cubrebocas es esencial en este momento. En las medidas de promoción de tapetes sanitarios, de
limpieza de superficies, las pantallas o las barreras físicas. Todo esto se fue implementando con el tiempo. Cuando se conoció la característica del virus, cuando se supo que el coronavirus era una transmisión de, por vía respiratoria, por, cuando se supo conocer cómo era el tamaño de gota, cómo viajaba, empezamos a conocer más. Para nosotros en la industria es una forma de control el saber dónde está el coronavirus y dónde podemos trabajar. Si es en la superficie del suelo, si es en las superficies de mesas de trabajo, en la superficie de las áreas de contacto, en el papel, en las chapas, en las manijas. Todo eso hoy en día conocemos a dónde tenemos que trabajar y dónde tenemos que hacer nuestro trabajo de desinfección. El patrón no fue solamente de llegar a hacer desinfecciones, sino la industria empezó a tener un entorno de protección en el cual se pensaba por los demás en lugar de pensar en los propios. Pero primero tenemos que cuidar a los propios y luego a los demás. Cuidándote tú, cuidabas a los demás. Yo les contaba la semana pasada que mi propio hijo resultó contagiado con COVID. El día de hoy pasó su quinta prueba y ya está libre de COVID. Tuvo pequeños síntomas, el dolor muscular, el dolor estomacal, y pasó la cuarentena, pero él estaba más preocupado por no contagiarnos a nosotros en casa que por sí mismo ya, porque él estaba viviendo los efectos, pero él sabía que si yo, que soy mayor, tengo 56 años, estoy entrando en una área de riesgo, pues le preocupaba un poco eso, le preguntaba a su mamá, le preocupaba a su hermana. Entonces, lo que pasaba en la sociedad fue empezar a preocuparse por el otro. Y este fenómeno en el área de alimentos es tan importante porque si tú empacas un alimento que está contaminado, tiene un riesgo gigantesco. Estas son las cosas que hoy en día vamos a tener que cuidar más y más y más, que es que evitar el contagio y la mitigación de los contagios es lo que tenemos que buscar. El contagio en el transporte público, el cambio necesario a desarrollar nuevas prácticas que sean siempre orientadas a mitigar contagios. Como nunca, y lo vuelvo a decir de una manera muy, muy, muy objetiva, hemos empezado a pensar en que pero aquí me siguen saliendo más, más participantes entrando, y entonces me bloqueo de repente. La transmisión de los asintomáticos, cuando empezaban estas pruebas, no sabíamos quién era un asintomático, entonces nada más pensábamos que aquellos que tenían temperatura elevada podían ser los que tenían riesgo, cuando en realidad los asintomáticos podemos ser portadores en cualquier momento. Ahí las plantas de alimento empezaron a cambiar la cercanía y colocaron las barreras físicas. Este es un primer cambio y se va a quedar para el futuro. O sea, lo que conocíamos como los espacios laborables van a cambiar. Y si pensamos en cómo vamos a llegar a trabajar en un espacio así que antes llegábamos y nebulizábamos abiertamente, va a cambiar esto. Esto ya no va a ser igual en las áreas que trabajemos. Por eso vamos a tener que conocer más y más los procesos, protocolos que se van a implementar en todas las áreas que trabajemos. No solo en industria alimentaria, la industria turística. Para nuestros países, escuchaba hace un momento que en el primer semestre la baja en el sector turístico de Perú fue el 40%. En México, al igual que en Perú, que tenemos el segundo ingreso después del tercer ingreso después del petróleo en México es el turismo, la baja fue casi el 50%. Tenemos un riesgo gigantesco de perder industria si no sabemos conocer los protocolos. Voy a ver aquí me vuelve a salir este tema. No me permite cambiar. Aquí está. O sea, ¿qué va a ser el la industria le preguntó en mayo a 41 fábricas de procesadores de alimentos cuál era el impacto que estaban viviendo. Y esto quizá muchos de ustedes ya lo vieron y es un menor número de empleados, ya sea porque había grupos susceptibles, que son los sensibles, mayores de edad, con hipertensos o que tienen diabetes o algo por el estilo, o porque las empresas tenían un ausentismo dado a desempleo, habían tenido que tener despidos, o habían tenido que reducir varias fábricas el número de líneas de producción si eran ciertos productos que no estaban muy comercializados. Aquí en México, el gobierno tuvo la brillante idea de cerrar cervecerías. Imagínense en tal crisis cerrar cervecerías. Hubo falta de cerveza en México. Eso era peor que nos cerraran, no sé, el fútbol o las iglesias. No sé qué hubiera sido peor. Entonces, pero eso generó un problema social importante. Las lecturas también de lo que los fenómenos iban dando
fue ensayo-error, no solamente de gobierno, sino también de la sociedad civil. Entonces, hubo otras plantas que aumentaron el incremento. El caso de la harina, por ejemplo. La harina y la carne en México aumentó el consumo porque la gente está cocinando más en casa. Y eso se ha venido creciendo y ha venido generando mucha mayor demanda de sus materiales. Llegaban a los pasillos de los supermercados y no había harina. Era uno de los puntos que había. No había pastas, no había harina, faltaban arroz, faltó maíz, llegó un momento en que la demanda de tortilla en México, al igual que ustedes con el maíz, el choclo, es tan alta en el país que es uno de los insumos prioritarios que debemos de cuidar. Es así que se empezaron a pensar que si la línea de producción no podía trabajar, no solamente era la planta alimenticia, sino era el país el que iba a tener problemas. Entonces, se empezaron a implementar protocolos con una fecha estimada para mitigar los contagios. Y le llamaban aduanas sanitarias, que era la toma de temperatura, el tapete sanitario. En algunos casos llegaron a aplicarle desinfectantes a los trabajadores en su ropa, que no está permitida por la OMS, pero lo hacían las empresas para evitar los contagios de aquellos que venían en los sectores públicos. Muchos empezaron a comercializar túneles o cabinas sanitizantes, que después la OMS dijo, no funcionan. Pero bueno, fueron varios comentarios que habían ahí encontrados. Y hubo más prácticas que empezaban a hacerse. La limpieza de zapatos, limpieza de las superficies antes que ingresaran y a salida también. Asimismo, cuando empezaron a abrir las áreas de venta de comida, después de tener una baja de casi 3 meses sin vender, cambió totalmente la dinámica de centros comerciales, de plazas públicas y de las áreas de venta o retail. Y aumentó algo que seguramente en Perú también aumentó, que es el delivery, el número de empresas o particulares llevando a casa los alimentos. Para esto hay un artículo y lo separé aquí. Esta es la revista Q&X, se llama Quality Assurance, y habla en el último artículo, en la última revista, habla sobre cómo es la tendencia de esta nueva modalidad del alimento, cómo va a cambiar, y aquí me voy a tomar un momento para hablar de las marcas. Hay marcas que se están adaptando a la nueva normalidad, y el concepto de la adaptabilidad y la inteligencia a la adaptabilidad es cómo reaccionas a esta pandemia. Marcas como Uber, como Rappi, aquí en México, que son deliveries, o marcas como empresas como Walmart o grandes supermercados que aumentaron su oferta, bajaron condiciones de costos. En México el mandado es lo que históricamente le llamaban cuando la persona de casa salía al mercado a hacer el mandado, le mandaban a comprar ciertas cosas. Entonces, bueno, hay una empresa que se llama Mandadito, y Mandadito ahora te lleva en cajas de las mismas cajas de los almacenes, te lleva las verduras frescas a tu casa. Ese negocio no existía en México de esta manera. Y ahora ves camionetas de Mandadito por todos lados. ¿Qué va a pasar? Esta transformación no va a pasar cuando se levante la pandemia. Eso no va a mantenerse. El branding relacionado a la facilidad, a la limpieza, a la desinfección, a la higiene, se ha vuelto parte importantísimo de la vida cotidiana. Entonces, el concepto de inocuidad en nuestra industria va a tener que formar parte de todo lo que hagamos. Publicidad, comunicación, imagen de nuestras personas, nuestros uniformes. Este concepto de fumigaciones, olvídenlo, se acabó eso. Nosotros somos agentes de salud y el concepto de inocuidad y las certificaciones que pasemos. Aquí Ernesto me contaba que tuve una experiencia de tener contacto con Ricardo Ituarte y con Hugo Ponce. Hugo es uno de los grandes auditores en México y ayuda a certificar a las empresas para tener este concepto de inocuidad muy claro. Si no entendemos que la industria va a llevar todo a la inocuidad en los alimentos, en los espacios, en la hotelería, por ejemplo, va a ser muy importante, en las áreas de producción, su país y el mío, que son tan importantes, la minería, es importantísimo que el concepto de inocuidad esté en todo. Porque volvemos al punto. El valor de las personas, la vida, es lo que está tomando relevancia. Si algo nos va a dejar esta pandemia es el valor a la vida. Cada vez vamos a valorar más el espacio en el que vivimos, en el momento en el que vivimos. Estos son, y aquí hablo de lo que viene, el futuro, ¿no? Aquí a la izquierda es un ejemplo. Este es un medidor de inventarios. Antes siempre veíamos una persona pasando con unas pistolitas para ver cuánto quedaban de estos productos y contaban. Ahora hay sensores, cuando se mueven los carritos, ya no están en los espacios,
ya va a decir, bueno, faltan en esta botellita que está aquí, faltan 7 más, entonces hay que ordenar 7 más y va sumando durante el día. Y es por sensores, por movimiento. Pero también hay unos de estos aparatitos que van circulando en los pasillos aplicando desinfectante ya de manera automática. Como estos barredores automáticas electrónicas que van chocando y van recogiendo basura. Bueno, estos van con una velocidad especial, van dirigiéndose en lobbies de hoteles, en supermercados, y van a estar aplicando desinfectantes porque lo más importante en un espacio cerrado es bajar la carga bacteriana. Y aquí es una recomendación técnica para sus usuarios y para sus clientes. Lo más importante, una recomendación, es siempre bajen la carga bacteriana y si pueden comprobar la carga viral, mejor aún. Esto es lo más importante en nuestros servicios. Este debe ser el indicador de lo que estamos haciendo bien. A la derecha, hablo de estos pasillos porque así como son las fuentes de alimentos, puede ser una fuente de contagio. Entonces, la industria del delivery va a seguir creciendo porque mucha gente va a tener miedo a regresar a estos pasillos y regresar a otros tantos pasillos que convivimos en los aeropuertos, en los mercados públicos. Alguien abrió por ahí su micrófono y está llamándole a su mujer que nos traiga de comer a todos. Por favor, que lo haga. ¿Verdad, Ernesto? Sería bueno. El otro tema que quería presentarles es, en el futuro inmediato, esto de la distancia social, hay una preocupación muy, muy, muy real de una segunda oleada. Y quizá, si han visto las noticias, ya está sucediendo en España y en Italia. Es real al día de hoy. El día de ayer fueron 7,000 casos en España declarados, después de haber bajado a menos de 1,000. Esta segunda oleada tiene ya casos que hay reinfección. Fue un caso esta semana en China. Hay otro caso en Italia también señalado, donde una persona ya se ha infectado. Al no generar anticuerpos, vuelve a tener una reinfección. Hay un doctor de Harvard que acaba de publicar que el 30% de los infectados no presentan anticuerpos. Entonces, si ya te infectaste, ya pasaste la pandemia y vuelves a infectarte, es porque no generaste anticuerpos suficientes para ser inmune a la enfermedad. Este coronavirus, si bien es muy sensible a la actividad del medio ambiente, a la actividad de los desinfectantes y lo que trabajamos, es muy activo en la persona. Entonces, tenemos que seguir con todas las medidas para hacerlo. La otra parte va a ser una parte cultural que tenemos que trabajar, y esto es la parte de industria alimentaria. Y es, fíjense que cuando hablen con un auditor, cuando hablen con uno de sus contratistas o la empresa con la que trabajan y estén hablando un lenguaje de aseguramiento de calidad, todos tenemos que hablar el mismo lenguaje. Ya no es tan importante si es BRC o SQF o A y B, no sé qué estándar estamos siguiendo. Tenemos que entender que el lenguaje que tenemos que comunicarnos es inocuidad, medidas preventivas, mitigación de contagios, mitigación de contaminaciones. El food poisoning es tan importante como el bioterrorismo ahora, pero también el bioaseguramiento de calidad va a formar parte clave de lo que vamos a estar haciendo de aquí al futuro. Esto llegó para quedarse. Y si no entendemos esto dentro de la empresa, pues contratemos a químicos, farmacobiólogos, demos espacio para profesionales que ayuden a que el lenguaje que tengamos que atender esté a la altura de los clientes que vamos a servir. Y esto vuelvo al punto aquí, la empresa para subir el estándar tiene que ser más educada y más certificada. Si no, no vamos a poder participar. Y aquí voy a hablar un poquito de la nueva competencia. En muchos países se empezó a dar que teníamos, de repente, empresas que no tenían operación. Voy a hablar de un ejemplo aquí en México. Empresas de organización de convenciones y eventos masivos no tenían trabajo y decían, bueno, pues vamos a ponernos a desinfectar. Estas empresas tienen recursos, tienen mucho personal, tienen capacidad de organización y tienen educación. Si bien no conocen nuestro sector, van a aprender muy rápido. Van a aprender muy, muy rápido y van a entrar a tomar gran parte de lo que hacemos nosotros. Es por eso que es necesario que entremos siempre a pensar en dos cosas. Uno, que no somos los que sabemos todo, que tenemos que seguir aprendiendo, que tenemos que cumplir con los estándares y normas que en nuestros países se tienen para poder competir en igualdad de circunstancias o superar a través del conocimiento. Por eso agradezco a Ernesto y a Fanon que hagan esta oportunidad de entrenarnos y tener una pequeña ventaja competitiva con el otro que compite y que no se informa y que no se educa.
Otra de las partes que va a suceder es que la recuperación se dice que va a empezar a partir de que abran las escuelas. Este es como un indicador, pero el abrir las escuelas significa que la sociedad vuelve a convivir, que vamos a tener partidos de fútbol, que vamos a ir a teatros y a cines, pero también es el momento de mayores contagios. Justamente es lo que pasó ahorita en España y en Francia. El soltar la guardia, el bajar la guardia, nos hace estar más expuestos. Entonces, la posición que yo les diría como industria es: entendamos que esto llegó para quedarse y que va a haber mucho más que hacer. Las compañías no estábamos preparados para lo que vino. Y entonces, cuando hablemos ahora en adelante de un riesgo, la gente va a levantar la atención mucho más rápido y decir: espérame, no podemos tener un riesgo ni de cerrar la planta, ni que me digan que tengo un virus, ni que tengo una contaminación. Esto va a ser parte muy importante en la industria alimentaria. Los riesgos van a ser tomados con mucha mayor atención. No se van a poder esconder los riesgos porque tienen un impacto en la comunidad. La otra parte es: la industria se dio cuenta que puede hacer más con menos. Hubo muchísimos ejemplos en donde bajaban el 70% de la empresa y solamente las áreas estratégicas estaban trabajando y aún así pudieron producir. Esto es otra cosa. Tenemos que cuidar los trabajos. La recuperación y el tiempo en el que se va a recuperar la industria va a depender mucho del cuidado que le tengamos a los trabajos y a la productividad que logremos. Para ser competitivos, vamos a tener que ser más productivos. No sé en su caso, pero en mi caso personal, yo estoy trabajando el doble de lo que trabajaba anteriormente. Son más horas al día. Quizá no es el mismo ingreso, pero no hemos dejado de tener ingreso porque la economía está muy, 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 muy afectada. En México les voy a hablar un poco. Nosotros hemos bajado esta semana el INEGI, que es el Instituto Nacional de Geografía y Estadística en México, dio el reporte cuánto ha bajado la economía, 18%. Nunca en la historia de nuestro país habíamos tenido esta baja, 18%. El GDP bajó un 10%, que es incalculable. No podemos pensarlo en otro momento. Y aún así nos hemos tenido ingresos, tenemos más trabajo, somos una industria bendecida, porque para nuestros sectores, si no es el sector agrícola o el sector en el que estamos nosotros de servicios de salud, todo lo demás está muy colapsado. Tenemos que cuidarlo porque más gente va a querer venir aquí porque es donde hay ingresos. Entonces, para cuidarlo, tiene que ser muy competitivo. Habrá nuevos sistemas de desinfección. Yo hablaba de nuevos programas, nuevos protocolos, nuevos presupuestos. Y un ejemplo es el uso de radiaciones, por ejemplo. Los alimentos van a pasar para ser irradiados. Ya esto empezó desde 1974 y había mucha preocupación porque cuando aplicas una radiación, a ver si aquí me la tomo. Hay una medida que se llama kilo rey. A medida que aumentan los kilo reyes, el alimento puede bajar o sus beneficios nutrimentales o cambiar de sabor. Esto está midiendo la cantidad, pero hace muy poco, y esto estoy hablando de la semana pasada, encontraron en carne congelada en China que era positiva a coronavirus. Esto va a tener que cambiar. Entonces, nuestras nuevas formas de trabajo, vamos a tener que enfrentar nuevos retos de cómo atacar a este coronavirus o las medidas que vamos a tener que prevenir. Porque se habla ahorita de SARS-CoV, pero acaban de decir que hay otro que está también surgiendo y tenemos que estar listos para él antes de que llegue. Decía que el artículo habla de ciertas recomendaciones que viene de la industria. Uno, esto de las capacitaciones se vuelven claves. Y el trabajo de PSI, el trabajo de Ernesto, el trabajo de Fanon, lo que hace la gente de INRO en Perú también, las jornadas que hacen también en Perú, los encuentros, todo esto genera lo que hace PISAPIC. Todos los que están en la industria en Perú participan de algo muy importante que compartimos todos, que es: mientras más alto sea el estándar de la industria, mejor le va a la industria, mejor va a trabajar. Entonces, vamos a tener que trabajar con más capacitación, vamos a tener que tener nuevos sistemas de monitoreo, de todo tipo de monitoreo. Voy a hablar un poquito de las plagas y el efecto de las plagas en el COVID, para que entendamos hasta dónde puede llegar la presencia de COVID con las plagas. Los equipos de bioseguridad, le llamamos PPE, los de protección personal,
pero todo esto va a tener que ser, va a parecer que aumentar el gasto, pero vuelve al principio lo que les dije, si no protegemos a nuestros colaboradores, vamos a perder lo esencial, lo más importante que tiene una industria, que es la industria de control de plagas, que es el personal, que es el que sabe hacer esta prevención. La otra es la desinfección de infraestructuras y equipos. Cuando nosotros entramos en una unidad de trabajo, siempre hacemos el mismo trabajo, vamos y vamos a traer un refrigerador, vamos atrás de una estufa, vamos a un aire acondicionado. Ahorita cambió todo, ahorita tenemos que controlarlo. Todo es todo. Entonces, la industria va a tener que reaprender a hacer servicios. También va a tener que aprender a hacer evaluaciones del propio personal, temperatura, medición de peso, azúcar. ¿Y por qué digo peso y azúcar? Porque hay una correlación alta en el exceso de peso con pacientes que son más sensibles al efecto del coronavirus. Entonces, eso también lo tenemos que cuidar, la alimentación, la reducción de azúcares. El caso de los diabéticos son muy sensibles al coronavirus. Entonces, todo eso tenemos que cuidarlo. Las evaluaciones en el trabajo. Y esto es, si tú te llaman a hacer un servicio a una empresa que dio positivo, ¿qué tanto vas a preparar tú la visita? ¿Cómo vas a hacer esta visita? ¿Cómo vas a hacer un control sin haber entrado a la planta? Entonces, estas evaluaciones tienen que ser muy importantes y no puedes malvender tu trabajo poniendo en riesgo a tus trabajadores o a tu empresa o a ti mismo. Otro es tener un seguro de vida para nuestros trabajadores. Si el caso de Guayaquil, el caso de Ecuador que tuvieron, mi amigo Carlos Cantor allá en Ecuador me contaba que no había camas suficientes. Había hospitales privados, pero no había camas suficientes para todos los enfermos. Entonces, si los colaboradores no tienen una cama y asegurado para ellos y no tienen un seguro de vida para ello, es muy difícil que tengamos un trabajador que se quiera jugar la vida trabajando con nosotros. Entonces, es la parte social de la empresa. Tenemos que tener esta responsabilidad social con los nuestros para cumplir con la sociedad. El otro es la socialización de los reglamentos. Todos los reglamentos y procesos y protocolos por país tienen una demanda especial. Y esos tenemos que cumplirlos para que la empresa a la que servimos esté al día en los reglamentos y nosotros también. La otra es, vamos a tener que trabajar mucho en la parte psicológica de los empleados, los colaboradores, porque, y de nuestra propia sociedad y nosotros mismos, voy a hablar en primera persona. Yo tengo la oportunidad de salir de casa y venir a la oficina y trabajar en la oficina y poder desplazarme. Mi hija y mi esposa tienen 170 días en la casa. La dinámica emocional, la dinámica social ha cambiado mucho. Hay muchísima ansiedad, hay rasgos de depresión, hay ciertos conflictos que tenemos que aprender a manejar. Tenemos que abrir líneas de ayuda, tener psicólogos que nos ayuden a apoyar este proceso porque va a tener una secuela. Y no sé si a ustedes les pasó, pero la primera vez que sales a la calle después de estar dentro de casa o vas a un lugar donde hay gente, tienes cierto miedo de convivencia. Imagínate un trabajador que lo mandas a trabajar a un lugar donde es positivo en COVID. El nivel de riesgo que tiene si no tiene el conocimiento de protección. Ahí es donde somos sumamente responsables. Entonces, yo diría que aquí vamos a entrar al final de la primera parte de la plática y vuelvo con lo que empecé con Víctor Frankl, que decía, la vida nunca se vuelve insoportable por circunstancias, sino solo por la parte del significado. Si de esta pandemia nosotros salimos como empresarios de la industria de control de plagas con el objetivo de somos agentes de salud y vamos a prevenir que la gente muera, tenemos un objetivo superior. Hemos pasado a un objetivo superior que no solamente era tener ambientes libres de cucarachas y roedores. Tenemos un objetivo superior que es mantener la vida de nuestros clientes. Y eso es, no hay nada más importante que eso. Por eso es que somos considerados esenciales y a eso le debemos nuestro trabajo. Entonces, no sé, Ernesto, si quieras aquí abrir para preguntas, si tienes algunas. Sí, listo. Gracias, Benjamín, por esta primera parte. Efectivamente, tanto tu país como el mío se parecen muchísimo. Y definitivamente el irrespeto a las normas, ¿no? Y la informalidad nos cobra factura y muy alta, definitivamente. Pero sí, hay que ver para adelante y definitivamente esto no es una situación que va a cambiar de la noche a la mañana. Así que abro el chat para las preguntas, si hay disponibles. Ernesto, buenas noches para todos. Buenas noches.
Me alegra mucho y darle las gracias por haber creado este espacio en beneficio de todas las empresas. Yo creo que la experiencia cada día nos va marcando la pauta acerca de las problemáticas. Porque muchas personas, tanto los medios de salud como nosotros, desconocemos el verdadero impacto que puede causar el COVID. Solamente con estos días de cuarentena que hemos tenido en el cierre de establecimientos, fue notorio que se bajó nuestros servicios a un 90%. Y ahora la recuperación de los mismos va a ser muy lenta. Cuando hablabas ahora de la cómo vamos a llegar a nuestros clientes, yo creo que el primer contacto en estas zonas donde se haya presentado el COVID es bueno hacerlo a través de la persona encargada de la salud ocupacional, en el caso de nosotros acá en Colombia, y vía Zoom. Para Micho, ¿cuál es tu pregunta? ¿Cuál es tu pregunta, Micho? ¿Cómo vamos a hacer nosotros entonces para tomar esa actitud ahora frente a los organismos de control de nuestras empresas? Okay. ¿Cómo vamos a llevar con ellos esa dinámica? Quizá la segunda parte te va a abrir más el espacio, porque voy a hablar exactamente de la relación del controlador de plagas con la industria, de la empresa de control de plagas, hacia dónde iba. Y te voy a contestar dos cosas rápidamente. Primero es la adaptabilidad. Y esta es la parte que yo quisiera tomar de la pregunta. Hace unos días me invitaron en Ecuador a hablar a unas pláticas, y en Argentina a dar una plática sobre una cosa que está cambiando totalmente, que es la adaptabilidad de las empresas. Los que se adaptan al nuevo cambio, al nuevo entorno, van a tener más oportunidades. Tú me decías que se redujo el 90% en Colombia tu actividad en la industria de control de plagas. Yo te diría que aquí en México se amplió el 90% la desinfección y se mantuvo un 70%, un 60% de control de plagas. Y después, el control de plagas, la desinfección llevó al control de plagas a crecer. ¿Por qué te digo esto? Porque las empresas que hacían el control de plagas se tornaron inmediatamente a hacer desinfecciones, y cuando no tenían un contrato de control de plagas con esta empresa que lo contrató, tomaron contratos de control de plagas. Lo que yo te diría es, adáptate al nuevo cambio. Todo es diferente ahora. Si queremos pensar que vamos a regresar a donde estábamos, eso no va a suceder, ya no va a suceder jamás. De hecho, ese pasado antes del 13 o 14 de marzo ya no existe. Ya dejó de ser la realidad en todo el mundo. Y en la nueva realidad es qué tan rápido te puedes adaptar a las necesidades de tus clientes, qué tanto sabes de las necesidades de tus clientes, porque es la otra parte. 6 meses de no estar en contacto con ellos, hemos dejado de saber qué pasa. Te doy dos ejemplos. Perdimos a unos compañeros que trabajaban en unas empresas, se murieron. Se murió mi cliente. ¿Qué haces con este hueco? ¿Dónde se desarrolla la relación de nuevo? Aquí es donde quiero pedir que pensemos en la adaptabilidad y conocer las necesidades de los usuarios. Mincho, tú vas a tener la gran oportunidad de ver un nuevo país en Colombia, con una nueva economía que dentro de Latinoamérica es de las que viene bien. Perú, Argentina, Venezuela, se encuentran, y México, nos encontramos en un reto que es muy diferente al que tú enfrentas. Tú tienes una posibilidad muy buena de que un país que va a salir en una B, en B me refiero, bajó y luego va a subir rápidamente, nosotros vamos a tener una baja que va a ser más prolongada. Entonces, yo lo que te diría es, mi primer recomendación es, prepárate para un cambio rápido. Si no estás listo para esta adaptabilidad de tu industria, te van a ganar. Y todas estas empresas de las que te hablé, que vienen muy fuertes, que vienen con muchos recursos y con personal muy preparado, se van a adaptar rápido y van a entrar. Entran por la parte digital, entran por la parte de conocimiento, la parte económica y de relaciones también. Entonces, ahorita vamos a hablar un poquito de esto, pero la parte del esfuerzo en tus relaciones, yo lo haría el doble o el triple. Trabaja mucho en tus relaciones. ¿Quieres otro comentario, Ernesto, o le seguimos? Espérate, parece que Marco Carrasco quiere hacer algún comentario. Levantó la mano. Marco. Hola, hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí. Sí, Marco. ¿Aló? Sí, Marco, adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Cuando hablábamos, o cuando hablas en todo caso, pues no, de los nuevos tratamientos que tenemos que implementar, entre ellos el láser. Bueno, también yo estoy viendo el tema de ozono.
implementamos, o sea, cómo poder darle, digamos, una credibilidad o una eficiencia a estos tratamientos. ¿Qué se está viendo con respecto a esto, ¿no? Porque obviamente ahora el mercado está pidiéndonos la implementación de estos tratamientos, ya sea por un tema, pues no de moda, por decirlo así. Entonces, ¿cómo hacemos para implementar eso, ¿no? O sea, ¿cómo podemos certificar esos tratamientos? Ok, Marco, te voy a contestar con el ejemplo de un amigo que también ha estado en Latinoamérica, se llama Martín Ramírez, tiene una empresa que está en Guadalajara. Y Martín implementó un esquema de uso de ozono que se ha multiplicado de una manera tremenda. Así como Martín ha crecido enormemente, pero con una serie de información, y le voy a hacer llegar a Martín a Ernesto y a la información vía el WhatsApp para que te lo envíe, los certificados de cómo sí sirve el ozono. Acá, en cambio, por ejemplo, en España, la ANECPLA no autorizaba el ozono. Decía que no era no estaba aprobado porque la Organización Internacional de Ozono decía que no tenían pruebas que controlaba COVID. Después de 6 meses, ya hay pruebas de que sí controla COVID. Por eso es que necesitamos estar al día en la información. Necesitamos saber, oye, ¿qué dosis sí controla de O3 el ozono, de O3 para COVID? ¿Cuál es la dosis sensible para el control de COVID? Yo te diría que para mucha gente es una gran solución el ozono. Para otros, hay corrosión, hay áreas donde podrías tener algún, si está continuamente expuesto, algún riesgo, pero es una gran solución el ozono. Mencionabas láser, no es láser, es radiaciones. Decía yo las radiaciones a un nivel de kilorays, que es una radiación. Sí, no hay problema. Pero Marco, volviendo al punto, ozono, aquí en México, por ejemplo, hay una ciudad que es Guadalajara, los mercados estaban siendo tratados con ozono, las calles estaban tratadas con ozono, industrias completas. Este hombre tiene, Martín tiene una máquina que, haz de cuenta que estuvieras aplicando vapor, pero eso es ozono lo que estás aplicando. Y cuando llega a las superficies, recuerden algo muy importante. Coronavirus, SARS-CoV-2, es un virus que es sensible en la capa exterior. Su capa, en la foto esta que yo presentaba, las coronitas, que son las puntitas, son de una proteína que es muy sensible, ya sea a alcohol, ya sea a los desinfectantes como a base de amonio cuaternario, a base de peróxido de hidrógeno, a base de terplenos de cítricos, es muy sensible. Entonces, lo importante es una buena aplicación. Si tú cumples con una buena aplicación y los protocolos que van a hacer, ahorita vamos a hablar un poquito de eso, los protocolos van a ser la base para que tu seguimiento sea más fácil. ¿Y qué va a hablar con el seguimiento? Y aquí sí les pido que sean sumamente honestos con sus clientes. Mídanse. Midan la carga bacteriana que están dejando. Antes de entrar, midan el nivel de la carga bacteriana que hay. Hay luminiscopios que les dicen qué carga bacteriana hay. Y cuando salgan, mídanla. Cuando salen, si tú le enseñas a un cliente, y le entré y había 200 unidades, salgo y hay 12, oye, tienes un 98% de control. Es 96%, es altísimo. Los medidores de carga bacteriana te dan un aval a tu actividad. Y es un indicador con el cual tienes que trabajar. Regresas y le dices, mira, tu carga bacteriana está así. Hay otros que se vieron la parte de hisopos, que también funcionan muy bien. Haces como el hisopado de PCR que nos hacen para las pruebas. Tú lo haces en superficies, lo metes a la prueba del luminoscopio y te dice la carga bacteriana. ¿Cuesta esa prueba? Sí, sí cuesta. Pero va en el cargo, va en tu factura. Es una inversión para que tengas un indicador de que tu trabajo tiene un resultado. Si no probamos lo que hacemos, es como cuando empezamos a utilizar trampas de goma para el monitoreo de cucarachas. Cuando yo llegué, estaba llena y tenía 200, ¿no? Cuando regreso y hago mi servicio correctamente, encuentro una, encuentro dos. He bajado la actividad y ese es mi trabajo. Eso es lo que tenemos que hacer, hacer espacios más sanos. ¿Cómo lo puedes probar? Midiendo con indicadores. Yo te diría que hicieras eso, Marco, por indicadores. ¿Sale? ¿Seguimos, Ernesto? Sí, hay dos preguntas antes de pasar. Ah, vamos. La primera es la doctora Marcela Pérez, que dice, el equipo tipo robot, el que mostrabas en la fotografía, ¿no sería riesgoso por el uso de desinfectantes en forma indiscriminada con los riesgos para el hombre? Les voy a contestar con
el riesgo va en función del ser humano. Y la doctora tiene mucha razón, pero es más riesgo el coronavirus en la presencia de ese ambiente. Los riesgos van ligados a la salud del ser humano. Si estamos en un ambiente en el cual hay un posible contagio, se mitiga el contagio a través de la presencia de esos. Son niebras muy finas. Voy a dar dos ejemplos. Nosotros aquí en México estamos probando un equipo que tiene lo que se llama vapor seco. Hay uno de estos equipos que tiene vapor seco y otros que son misting systems, o que son nieblas muy finas, que son un trabajo volumen, pero que no son de alta penetración. Entonces, si tú vas con un cubrebocas, si vas con unos lentes, pues no se van a meter en ti, que es donde puede ser el riesgo. Donde puede ser el riesgo que tú toques una superficie, después te limpies la cara y te lo lleves a la cara. Entonces, el equipo este que yo mencionaba sobre el vapor seco, caminas en la niebla y a menos de que inhales todo lo que viene ahí, una solución que está al 1% y que aplicas un litro en cerca de 24,000 metros cúbicos, es mucho más contagioso o mucho más riesgoso esta agua que me estoy tomando que tiene cloro, que lo que el cloro que normal del tratamiento del agua, que el que yo inhale eso. Lo que está sucediendo es que estamos tratando ahora unas dosis muy pequeñas de desinfectantes, dosis mínimas, lo que están utilizándose. Estoy de acuerdo con la doctora en que hay riesgos cuando están mal aplicadas las dosis. Y aquí les diría que lo más importante es que midamos el nivel de dosis que van a aplicar de cualquier cosa, insecticidas, rodenticidas, herbicidas, en este caso los desinfectantes. Hay algunos, por ejemplo, los terpenos de cítricos, que son añadidos a los alimentos. Entonces, no tendrías un riesgo directamente en ya sea que lo inhale o que entre en contacto con la persona. Ha habido quien tiene algunas reacciones a cítricos, sí, pero no tendrían esto en una dosis tan baja. No sé si algún comentario tenga la doctora. Bueno, mientras vamos con la siguiente pregunta de José Santos, uh-huh, que dice: ¿estaría bien continuar enfocándose en el control de plagas sin incluir la desinfección, o esto sería un suicidio? Pues mira, es como participar en el mercado, ¿no? O sea, tú, hay especialistas en el control de roedores, control de cucarachas, control de arañas, control de hormigas. Este es un segmento del control. En Estados Unidos, por ejemplo, el 52% de las empresas no participaron. Y lo van a ver los mismos ahorita. Pero los que entraron, y te puedo hablar de los más grandes, Rentokil, Terminix, Ecolab, los grandes, es un crecimiento enorme. Y es lo que mantuvo la facturación. Yo lo que te diría es, en la adaptabilidad está el crecer. Si tú te quedas y te limitas, te estancas. La adaptabilidad, y por eso lo comentaba yo a Marco hace un momento, si te adaptas a este nuevo cambio, vas a crecer rápidamente y vas a tener muchas oportunidades. Él dice, en la misma pregunta tiene la respuesta, ¿no? ¿O es un suicidio? No es suicidio, porque es poco a poco dejarás de participar de lo que está creciendo el mercado. Te voy a hablar de números, y esto es lo que estoy... A mí me encanta platicarlo. En México, la industria del control de plagas vale 30 millones de dólares en la venta de productos, alrededor de unos 320 millones en la venta de servicios. Es grande, tiene un valor. La industria de limpieza y desinfección vale cerca de 1.3 billones de dólares. ¿De qué mercado quieres formar parte? ¿Del chiquito o del grande? O sea, hay que verlo. Nosotros estamos entrando en un mercado en el cual no estábamos activos. Tomemos la oportunidad de eso, crezcamos esos estándares. Veamos la gran oportunidad que está dejando esta pandemia para una industria que está especializada en eso y que tiene las licencias, las autorizaciones y el know-how para hacerlo, sobre todo el personal para hacerlo. Las demás empresas no estaban listas, muchos de ellos no sabían ni asperjar, aplicaban nada más así, pasaban los videos, y de hecho en los videos que pasan en WhatsApp y en Facebook y que colocan, las expresiones son muy malas. Los sistemas de aspersión son malos, pero están haciendo la labor. Y saben que esa gente va a aprender. Se van a volver eficientes. Y es mejor que nosotros, que sí sabemos, que tenemos un conocimiento de esto, lo apliquemos a nuestro favor. No sé si estás de acuerdo en eso. Totalmente, totalmente de acuerdo. Y el conocimiento es básico acá. Y al respecto, pues te voy a dejar una pregunta para el final, pero acá hay una que dice: la doctora Marcela te da muchas gracias. Y Ernesto Chaparro hace un comentario adicional. Dice, la dosis de amonio cuaternario no tendría problema con 3 mililitros por litro de agua. Hasta con un mililitro, depende de lo engorroso del área, no creo que haya consecuencia, ¿no? Refiriéndose, entiendo yo, al uso del robot.
Depende de la concentración también. Hay concentraciones al 8, al 5, al 3, al 12, depende de la concentración, pero no hay un problema con eso. De hecho, si pudiera después les pasar un video, estos equipos en un minuto aplican 1,500 metros cúbicos, en un minuto, de esta niebla seca. Sí. En una iglesia, que es para 800 personas, gigantesca la iglesia, en 5 minutos trataron toda la iglesia. Fenomenal, fenomenal. ¿Y sabes cuánto aplicaron de producto? 300 mililitros de un litro de solución que viene al 1%. No necesitamos vaciar el desinfectante en un lugar completo para hacer un trabajo. Hay que entender que la inteligencia de nuestros servicios está en la capacidad que tenemos de hacer llegar el desinfectante a donde está el virus. Eso es lo que tenemos que aprender a hacer. ¿Le seguimos? Sí, y yo quería hacerte solo una consulta muy rapidita. Es con relación a cómo ha manejado tu país el tema de los emprendimientos, ¿no? Obviamente la necesidad económica abrió espacio para que muchos emprendedores, entre comillas, vieran pues en colocarse una mochila a la espalda y aplicar cualquier cosa para hacer generar un poco de dinero, ¿no? ¿Cómo lo han manejado ustedes? ¿Están regulados? Sí. Sea regulación, hay una nueva regulación para empresas que quisieron certificar. El gobierno abrió una nueva regulación y tienen que probar ciertos estándares. No sé si es la mejor forma, pero está regulado para ciertas áreas que tienen que tratar, sobre todo el área turística y el área alimenticia. Pero yo me voy a ir al otro lado, me voy al lado de aquel que tiene hambre, de aquel que tiene una familia y que tiene que tiene que llevar y proveer para su familia. Yo a ese le diría, lo acercaría y le diría, vamos a aprender juntos. Lo acercaría. Y si ustedes ven de esas empresas, no los hagan a un lado, más bien acérquenlos. Esa gente va a ayudar a la industria a crecer. Primero porque tienen hambre, tienen necesidad, como todos tenemos necesidad, y porque lo más importante es, están brindando salud. No tenemos que desdechar este punto. Nuestro trabajo y el trabajo de ellos también, y digo ellos porque están entrando, pero somos los mismos. Estamos brindando un servicio a una comunidad que es necesario e importantísimo. Y voy a retomar esto con tu comentario anterior, que cuando abríamos la sesión de preguntas que decías, tu país y el mío son muy similares porque no hacen caso a las directrices de gobierno. En mi caso, en mi país, el gobierno dio las peores directrices. Lo que no hubo fue educación. No hubo educación de hacerle ver a la gente el riesgo tan alto que teníamos. Y cuando ya estaba encima la pandemia, trataron de reaccionar. Pero la educación es lo que va a ayudar a todo el sector y a todo el país y a todo el planeta a que evitemos esto en el futuro. Nos dieron muchos avisos, tuvimos muchos avisos de Wuhan y no lo preparamos. Entonces, lo que yo diría es, sí hay estos microemprendedores, voy a llamarles así, o emprendedores en gran escala, tienen todo el derecho a entrar como nosotros entramos al mercado y brindar un servicio de salud. Y todos vamos a estar medidos con la misma vara porque el mercado te acaba midiendo. Les voy a decir algo, no estoy en contra del gobierno nunca. No soy apolítico en el tema, pero los gobiernos siempre están por debajo de los estándares que tenemos. Es más importante un estándar de una empresa como, voy a decir un nombre como Coca-Cola, Walmart, un sector turístico como que ustedes tienen en cualquiera de los hoteles que visitamos para ir a Machu Picchu o cualquiera de las áreas que visitamos o la costa o en la playa. Son más altos estándares que muchas veces lo que nos pone el gobierno. Entonces, la calidad va más ligada a la educación y a la necesidad de cumplir los estándares internacionales de los que estamos metidos que lo que un lineamiento nos va a decir de gobierno. Los lineamientos de gobierno se quedan atrasados. Si lo que empezaban a litigar por ahí de legislar a principio de mayo porque todo lo que viene de la pandemia, hoy en día ya no es vigente. Hoy en día ya se quedó atrás. Entonces tenemos que estar nosotros por delante de eso siempre. Y estar preparándonos porque va a haber algo mejor, va a haber algo, un estándar que vamos a tener que cubrir. Y ahí es donde hablo de los conceptos de inocuidad alimentaria. Los estándares, por eso, siempre se están revisando. Siempre vamos a tener revisiones en los estándares. Y a eso nos tenemos que adecuar. Muy bueno. Bueno, por mí estamos... Vamos a darle. Sí, no hay más preguntas, así que vamos con la segunda. Déjame borrar esta aquí parte. La segunda parte de la plática... es el artículo de un gran amigo personal, y este sí, pues para mí es la persona que mejor ha conceptualizado la industria desde hace muchos años, se llama Dan Moreland,
es el autor de la, es el editor en jefe de la revista PesoTech, que es Pest Control Technology. Ustedes pueden suscribir online o se pueden suscribir para que reciban el documento original. Esta es la revista, este es el de este mes, este es el fascículo de este mes. ¿Y yo por qué las tengo? Porque siempre estoy leyéndolo, porque siempre está muy adelantado en cuanto a las condiciones de lo que viene en el mercado y reflejan muchos números. Lo que les voy a presentar aquí, y por qué abro con esta imagen de Benjamin Franklin, el billete de $100 de Estados Unidos con su cubrebocas, es por el impacto económico que esto ha tenido en el mercado. Y utilizo la información americana porque son los únicos que tienen la información realmente en pesos y centavos y en porcentajes. Pero voy a tratar de traspolarlo a nuestros mercados y a nuestros países con lo que conozco de cada uno de ellos. En el caso de Estados Unidos, la primera pregunta que les hicieron fue qué impacto había tenido el coronavirus, si había tenido un impacto negativo o positivo en la industria de control de plagas. El 53% más el 18% dijeron que tuvieron un impacto negativo o significantemente negativo. Eso quiere decir que casi un 71% de las empresas dijeron que tuvo un impacto negativo. Y voy al comentario que dijo mi amigo de Colombia. El 90% tuvimos un impacto negativo. Perfecto. Si fijas, va muy de la mano en lo que estamos hablando. Y dijeron, no, pues el 37% no tuvimos un impacto. Puede ser la geografía, puede ser la época del año, puede ser... Si tomamos en cuenta que para nuestros países empezó casi con la primavera, que es cuando tenemos mayor actividad, es cuando nuestras empresas de control de plagas empiezan a tener actividad, pues pudiste haber tenido algunos contratos de control de plagas todavía vigentes hasta que pararon y no te dejaron entrar. Pero después utilizo la segunda columna, que es la que dice Table 4, que es la página de la derecha, decía, ¿tuviste alguna modificación en tus tratamientos o en los protocolos del negocio? Aquí suman el más del 97%, sí. Al menos un cambio tuvimos, pero el 64, el 56% dice, estamos activamente comunicando nuevos protocolos. Va desde el ingreso a una casa, el ingreso a una industria, el tomarte temperatura, el presentar pruebas de COVID o que te hagan pruebas al ingresar, al que todo esto que ha cambiado la industria. Les voy a decir un protocolo primario, que este es el de mi caso de mi hijo. Mi hijo trabaja en un equipo profesional de fútbol y él viaja, es el coordinador operativo de cuatro divisiones y viaja con los equipos a los diferentes sedes. Viajaba a un vuelo a una ciudad con el equipo mayor, que es el de la primera división, 20 y 17, que iban casi 90 jugadores. Van en un avión privado y tenía que viajar con todos. Un día antes les hacen la prueba para COVID, para ver si el día siguiente pueden viajar. Le hicieron una prueba, viajó y fue, no tuvo ningún problema. Regresó y dos días después, regresó a trabajar y dijo, me duele la espalda. Ese mismo día le hicieron la prueba y salió positivo. ¿Qué quiere decir? Que del primer día al día 5 se infectó. No sabemos dónde se infecta o se contagia, pero se infecta. Esa es la segunda prueba que lo mandó 14 días a cuarentenarse con una carga viral muy, muy baja y sus síntomas fueron bajos, dolores de cabeza y dolores estomacales. Pero gracias a que el empleador le midió... Se cayó el audio, Luis Benjamín. ¿Aquí sigo? ¿Ya me sigo oyendo? ¿Ya no me oye? Sí, sí, ¿sigo oyendo? Sí, sí. Okay. El gracias a que el empleador, a su empresa, lo evaluó, le pudo detectar en un momento que no era tan riesgoso el coronavirus y lo mandaron a descansar. Estos protocolos que están cambiando van a generar, primero, evitar contagios, pero lo más importante es que detectes cómo van a cambiar las condiciones. En la industria de control de plagas tenemos que tener, primero, observar los protocolos de nuestros clientes e implementar protocolos propios en la empresa. Medir temperatura, preguntar cómo está. Ya no es un tema de cómo le fue ayer, cómo le fue en casa, cómo están en casa. Tenemos que saber si la esposa, si el hijo, si la abuela vive con ellos, si tiene un enfermo o un pariente que han visto recientemente. Se vuelve tan importante eso, se vuelve tan importante el saber el entorno, que es la forma de que sabes que ese empleado va a estar bien. Entonces, los protocolos van a cambiar. El otro es la tecnología, cómo va a cambiar. Muchos de ustedes quizá ya han visto estas imágenes. A la izquierda es la imagen de una... lo que hace un técnico al ingresar a una casa o un departamento para colocar las estaciones de roedores, ver dónde están. Esos puntitos rojos son las estaciones de roedores. Entraba a la casa, hacía el recorrido de la línea roja y hacía las evaluaciones. Ahí eran nuestras inspecciones. Lo hemos hecho en plantas de alimentos,
en deportivos, en hospitales, en escuelas, en todo lo hemos hecho. Ese es nuestro sistema de supervisión. El futuro, el cambio tecnológico es este. Este señor lo está viendo en su celular. Cada una de esas estaciones tiene un monitor electrónico y le está diciendo cuál hay consumo, cuál es positiva. Esto ya viene. Y si no tomamos la tecnología rápido, vamos a estar fuera, porque va a haber empresas que sí lo van a hacer. Entonces, entendamos que el cambio va a llegar, querramos o no querramos. Va a estar ahí en el mercado ese cambio. Entonces, mi sugerencia y mi recomendación es aprendamos los cambios que son viables y económicamente posibles en nuestras economías y empecemos a implementarlos. Seamos de los que son los early takers, o lo que le llaman los que toman la tecnología al principio, y entendamos qué clientes la pueden tomar para que tengamos un futuro dentro de la industria. Si queremos seguir haciendo las cosas como se hacían hace 10 o 20 años, hay cosas que son buenas, se van a mantener, pero tenemos que aceptar también que hay nuevos cambios, hay nuevas tecnologías que además hay jóvenes que la están promoviendo y eso va a tener mucho seguimiento. Otra de las cortas es, ¿cómo la columna de la izquierda pregunta, ¿cuál es el impacto del coronavirus en la ganancia de la compañía? ¿Qué ha preocupado está usted que el coronavirus va a impactar la rentabilidad de su empresa? 90% dijeron muy preocupado o de alguna manera preocupado. 90% de las empresas. Esto significa que si no nos damos cuenta que tenemos que medir la rentabilidad de la empresa y con lo que voy a vivir como empresario, estamos poniendo en riesgo el futuro propio y el de la familia. A la derecha dice, ¿quiénes se preocupaban porque sus técnicos tuvieran un problema con el COVID? ¿Alguno de sus clientes ha expresado un riesgo en que entren los técnicos a sus casas? Más del 60% dijo sí, casi un 75% dijo sí, no quiero que entren a mi empresa, o a mi casa, o a mi lugar de trabajo. ¿Cómo es posible que la industria, y vuelvo al comentario de mi amigo de Colombia que decía que el 90% de servicios han disminuido porque no pueden entrar, porque no lo contrato, porque no hay dinero? Este es uno de los miedos. ¿Cómo vences un miedo? Con información. Presentas la información técnica de tu técnico en la cual va protegido, va con mascarilla, va con un protocolo de seguridad, de inocuidad, en el cual un traje nuevo de Tyvek o un traje recién lavado, va protegido de ojos, guantes y va a hacer una inspección. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Por respeto al usuario, al cliente, pero también por respeto a tu trabajador. Si ese trabajador entra en una industria en la que está positiva a COVID o una casa en la que está positiva, el riesgo te lo traes a casa o te lo traes a la empresa. Entonces, estas son cosas que vamos a tener que estar cuidando. Esta es quizá la gráfica más importante de este artículo. Y si quieren bajarlo, está ahí en la revista. Dice, los controles de plagas como protectores de la salud pública durante la pandemia de COVID-19. ¿Cuál es ¿En qué tan de acuerdo está usted que los controles de plagas son agentes de salud? Esa es la pregunta general. 53% dijeron que lo apoyaban fuertemente. Y el otro 23% estaban muy de acuerdo en eso. Estamos hablando de un 76% de los que respondieron dicen que la industria de control de plagas son agentes de salud. Y entendamos que solamente en Estados Unidos el 52% de la industria entró a la desinfección. ¿Qué significa esto para nosotros en Latinoamérica? En México yo les voy a decir que un 80% de las empresas de control de plagas entraron a la desinfección. Y somos agentes de salud. Y nos tenemos que reconocer como tales. Entonces, si yo vendo en mi tarjeta de presentación fumigadores y pongo fumigación o pongo fumigadores, estoy restándole credibilidad y misión social o responsabilidad social de mi empresa ante la comunidad. No soy un fumigador de COVID-19, de SARS-CoV-2. Soy una empresa que vende ambientes saludables y que va a prevenir los contagios porque vamos a controlar coronavirus. Este coronavirus o los que vengan, porque así como hay influenza antes y hay otros coronavirus, vamos a seguir controlando los que van a venir. Entonces, hay que pensar siempre que el agente de salud, así como los doctores y las enfermeras lidian con diferentes problemáticas, nosotros también. Porque va a venir otro y tenemos que estar listos para otro. Entonces, es quizá la parte más importante de esta segunda plática. Después dice, la economía. ¿Qué tan impactado está la economía o cuándo cree que se va a recuperar la economía?
Unos decían más de 2 años, otros decían de 1 a 2 años, otros decían de 7 a 11 meses. En fin, en Estados Unidos están pensando que van a recuperar más rápido. Aquí ayer salió en México que la recuperación va a ser para 2025. Imagínate que tu empresa pueda volverte a pagar un salario hasta el 2025. Nosotros estamos en una industria que ahorita no está pagando salarios. Hay quienes llevan meses de no facturar nada. Yo diría que pongamos mucha atención en esta economía, en dónde vamos a estar en el 2021, dónde podremos estar en 2021 y medio, luego al final de 2021, veamos a pequeño plazo, veamos esta semana qué vamos a poder hacer, cómo vamos a terminar el mes, después pensemos en el siguiente, en la siguiente semana, luego la siguiente quincena, no pensemos muy lejos, ¿eh? Yo les diría, otra de las recomendaciones es, vean el corto plazo, manejen su capital, el flujo, el cash o el efectivo con el que trabajamos, manejenlo de una manera atesorada. Olvídense de dar créditos extendidos a las gentes, porque la gente con un crédito que no va a poder pagar, no te va a poder pagar y va a quedarse con eso. Entonces, vean siempre primero por ustedes y por su empresa y por sus colaboradores. Vean primero por poder pagar las nóminas, la propia, por ser el empresario, pero también a sus colaboradores. Es muy importante eso. La otra decía, ¿cuándo cree que se va a recuperar el mercado de control de plagas? El de control de plagas. Y ellos decían, pues yo creo que en unos, el de 4 a 6 meses, decían. Solo el de control de plagas. Yo les diría que para nuestros países es la economía de nuestros clientes es muy diferente a la economía americana. Nuestros clientes, ustedes piensen en un hotel a que le hacían un servicio, o un restaurante a que le hacían un servicio. Muchos de esos restaurantes no pueden pagarlo porque llevan probablemente 4 o 5 meses cerrados. ¿Valdría la pena ganar la lealtad de esos restaurantes de hablar y decirle a nuestro cliente, oye, sé que tienes que abrir, te voy a hacer un servicio porque seguramente vas a tener muchísimo problema, no te voy a dar la factura, después me vas a poder pagar cuando ya tengas esto? Si ustedes se ganan la lealtad de sus clientes a través de, en este momento, jugársela con ellos, créanme, en los latinos la lealtad es muy importante. Los americanos son un poquito más fríos que nosotros. Nosotros, si alguien nos da la mano, nos olvidamos de él. Y créanme, eso va a ayudar mucho a la industria, que tú los ayudes, porque en el momento que lo necesitaron, tú estuviste ahí. Esta es una pregunta un poquito ilógica, pero dice, ¿ha observado usted un comportamiento diferente a los roedores? Y dice el 67% sí. ¿Por qué es un comportamiento diferente? Primero, porque no salimos. Segundo, porque las ciudades tuvieron menos circulación de personal en las calles. Y tercero, porque hay mayor acumulación de basura en las casas, mayor actividad en las casas. Entonces, los roedores han tenido que salir a buscar alimentos. Los restaurantes no tienen el mismo consumo que normalmente. Los lugares de alimentos han cambiado. Los restaurantes están vacíos de comida y ellos tienen que buscar en lugares cercanos. Aquí voy a dar un ejemplo de cómo la gente estaba preocupada por la presencia de roedores. Ahorita le voy a dar este ejemplo, pero ¿se acuerdan lo que les decía del 52%? Estas fueron las empresas que no le entraron a la desinfección en Estados Unidos. 11 dijeron no, sí estamos haciendo inspecciones. Y el 36% dijeron no, pero estamos probando entrar. Esto es tremendamente difícil. En México, como les decía yo, el 80% de las empresas que realizan control de plagas le entraron a la desinfección. Y ha sido un crecimiento gigantesco. En Estados Unidos son un poquito menos flexibles en sus operaciones, les toma más tiempo a empezar algo nuevo, pero cuando empiezan, se comen todo. Entonces, yo lo que les diría es, si no están ahorita haciendo desinfecciones y no han aprendido a hacerlo, tomen cursos. Hay hoy en día una cantidad de cursos online para aprender a hacer desinfecciones. Acérquense a sus proveedores, acérquense con la gente que sabe, tomen los cursos y vayan a hacer el trabajo. Esto es lo que nos va a mantener durante un tiempo, ¿eh? Porque va a haber a muchos de sus clientes, y ojalá que me equivoque yo, pero no van a abrir o no van a contratar servicios porque no tienen para pagarlos. Busquen lo que pueden ustedes ahorita contratar y eso va a ser una de las partes. En México les decía, gracias a esto, muchas empresas siguieron manteniendo. Particularmente mi empresa, gracias a la desinfección, mantuvimos un año que ha sido histórico. Solo en abril vendimos todo lo que habíamos vendido en el 2019. Solo en el mes de abril.
Esto es algo, la siguiente punto tiene que ver con esto de los roedores que le decía. ¿Qué tanto, y le llama, se llama topic of engagement? Han oído hablar ustedes de la inteligencia artificial, quizá en películas y demás, pero cuando ustedes tienen junto a ustedes un teléfono y le dicen, oye, voy a comprar una funda para el celular. Y abres tu página de Facebook o tu Instagram y de repente aparecen fundas para celular. La inteligencia artificial está trabajando detrás de nosotros, en nuestros teléfonos celulares, en la computadora, y están continuamente detectando puntos de compra. Entonces, uno de estos puntos de compra era en aquellos comentarios en los que se ligaba a plagas con el COVID. Entonces, el caso de roedores, decía yo aquí, 70% de las relaciones de roedores en los comentarios entraron con COVID. Solamente un 52% en ratones, un 62% en mosquitos y el incremento de 1800% de que las cucarachas podían llevar coronavirus a las casas. Todo esto se da porque en las conversaciones, y aquí está el punto, en relación con la habilidad de transmitir el vector, o sea, transmitir el coronavirus, miren las medidas de los mosquitos, de las cucarachas y de las garrapatas. Esto porque probablemente en el USA Today o en algún comentario en televisión salió algo a decir, probablemente coronavirus se ha transmitido por mosquitos. Era un temor gigantesco. Y las sociedades que están altamente comunicadas entran en estas tendencias. Bueno, vean en dónde está la demanda de servicios. Roedores, garrapatas y cucarachas y mosquitos. Estas son las condiciones. Vean la cantidad de relaciones que hay. Más de 4 millones en el mes de abril. Entonces, pensemos que baja la insistencia en las plagas relacionadas con COVID, pero aumenta el de COVID. ¿Qué es lo que hay que vender? Servicios de desinfección. Es lo que tenemos que leer con esta información. Cuando hay algo que está allá afuera, que es la preocupación social, eso es lo que tenemos que leer. Entonces, ¿cómo se lee esto? Tenemos termómetros en la mano, se llama Twitter. Si ustedes ven en Twitter que hay mucha gente que lo tiene, que está hablando de, voy a decir una cosa, un hotel, un hospital, ahí son puntos de venta. Tenemos que aprender a leer las señales de venta para nuestros servicios. Estas son lo que la inteligencia artificial está haciendo. Y si no tienen la forma de accesarla, hay muchas formas de entenderla en los medios, en lo que dicen los noticieros, en lo que existen en las redes sociales. Y yo les invito a que sean unos testigos de eso, que estén atentos a lo que hay en los medios, porque son señales de compra. La otra es vender cosas reales. Esta es una lista en la que la EPA señala productos que se dicen que son desinfectantes, que están en la lista de la EPA, pero que no cumplen con esto. Es el compliance, que es el que cumplen con los señalamientos. Las instituciones de muchos gobiernos han sido rebasadas porque a mucha gente que dice, no, este producto es una magia para el control de COVID. Es mentira. O sea, hay muchos que ni siquiera están registrados, que no están registrados en sus países. Por ello es que lo tienen que detener. Ya están, ya admitieron ahí. Entró ahorita un amigo que se llama Rafael Ámbula, que es el presidente de la Asociación Mexicana, que ha hecho un gran trabajo en esto. El control de COVID tiene que ver con no solamente lo que está autorizado en los países, sino los métodos aprobados a nivel internacional y que estemos atentos. Lo que hablaban hace un momento sobre el ozono, la pregunta que tenían, ¿cómo lo respaldo? Validen la información siempre con información técnica y académica. Validen todo lo que vayan a aplicar, que tengan los registros, que tengan las autorizaciones, para que cuando salgan a aplicarlo, estén seguros y las dosis que van a aplicar. Esto es muy importante. Lo que está autorizado en su país y vean lo que hay a nivel internacional. Hubo una serie de recomendaciones que le preguntaban a las empresas de control de plagas de, ¿ya estás en este problema? ¿Estamos en un tiempo de COVID? ¿Qué podría ser una recomendación que tú dirías? Y ellos dijeron algunos pasos a seguir. Y decían, ¿qué pueden hacer los controladores ante una posible segunda o tercera ola? Primero, esta época va a requerir innovación. Va a requerir disciplina, diligencia y vigilancia.
Innovación es aprender cosas nuevas, la adaptabilidad de la que hablaba yo antes. La disciplina es esto que hablaba de observar la salud de los colaboradores, observar protocolos, observar los reglamentos, observar los lineamientos, porque un error puedes perder un colaborador por un contagio, o puedes hacer una mala aplicación, o puedes generar un problema en los lugares donde los aplicas. La otra de la diligencia es, no hay horarios, los horarios es, me necesitan ahorita, y es como los hospitales, ahorita tengo que ir. Es uno de los grandes cambios de lo que hablábamos cuando empezamos hablando con Ernesto. Hay empresas que están trabajando casi las 24 horas del día. La otra parte de la vigilancia, tenemos que estar muy activos, y la gente, formar comités de vigilancia en la empresa para observar pequeños detalles. Si un colaborador tiene dolores de estómago, si tiene irritaciones en la piel, si tiene problemas de respiración, si tiene problemas de azúcar, todo esto es la vigilancia para la empresa, pero también con los clientes. Hay cosas que nosotros damos por hecho, y es que el empleado siempre va a estar ahí para nosotros. No es así. Tenemos primero que cuidar a estos empleados, y lo empecé diciendo en la industria alimentaria, que fue uno de los puntos que ellos hicieron. Y el detalle, ya lo hemos hablado, son el seguro de vida, los equipos de protección que estén completos, nuevos, que hay muchos han comprado esas mascarillas de neopreno porque son muy cómodas, pero no tienen realmente todo el los sistemas de protección que deberían de tener. Entonces, reconozcamos lo que protege al individuo y lo que parece que lo protege. Y también implementemos los protocolos también con los usuarios, con nuestros clientes. Ayer fui a una instalación, querían mostrar unos productos nuevos, pero resulta que llego y 4 o 5 personas de la instalación no tenían cubrebocas. Entonces, pues yo hablo de esta industria y hablo de la protección y le dije al cuate que me invitó y dice, perdóname, no puedo entrar a tu planta porque todos ellos son posibles contagios. Si están así 1 hora, 2 horas, toda la planta está contagiada, puede estar contagiada. Me dio pena, pero me tuve que salir. Y es muy triste que una persona que estaba tratando de vender desinfectantes o que me trataba de vender un equipo nuevo, no esté consciente del riesgo que corren sus propios empleados. ¿Por qué hablo de este ejemplo? ¿Por qué digo esto? Porque primero, tenemos que ser ejemplos de lo que decimos que vamos a hacer. Si estamos diciendo que vamos a ser agentes de salud, que vamos a prevenir contagios y mitigar contagios, actuémoslo. Seamos un embajador de esto. Y a veces exageramos en tener todos los equipos de seguridad. Nunca está por demás el exagerar. Porque tú no sabes quién es asintomático. No sabes, no lo puedes entender, no puedes ver. La otra parte es, así como hay mucha gente que ha entrado a esta industria, que está tratando de aprender, también hay mucha gente que se ha quedado sin trabajo. Y es un excelente trabajo, un excelente momento para contratar gentes valiosas. Gentes que nos pueden aportar en sistemas electrónicos, en redes sociales, en tecnología, en biología, en eso que son químicos bacteriológicos. Todas estas gentes van a tener en nuestra empresa cabida. Si estamos pensando en que va a crecer, en que vamos a dar un servicio de calidad, necesitamos contar con gente de calidad para poder llegar a ello. La industria necesita, en su conjunto, elevar un pie. Certificaciones, auditorías, sistemas de calidad, estándares laborales, estándares de competencia. Todo lo que la industria pueda ofrecer como respaldo a una empresa es lo que va a llegar allá. Y nos va a diferenciar entonces de todos aquellos que dicen que desinfectan, pero que no conocen realmente el fondo de lo que estamos haciendo. Entonces, así como podemos contratar gente, nosotros podemos llevar a la empresa a un mejor estándar. El paso 2 a seguir, ¿qué decía? Desarrollar la capacidad tecnológica de información. Así como les enseñó ahorita lo de inteligencia artificial, también tenemos que entender la nueva brecha digital. El mundo se maneja desde un teléfono. Hay ejecutivos que ya no usan laptop. Todo lo traen en un teléfono. Entendamos que si nosotros le presentamos a los colaboradores las herramientas digitales necesarias, podemos tener todo en un teléfono. Hablo de sistemas de gestión empresarial, hablo de comunicación, hablo de videollamadas, hablo de reportes, monitoreo remoto. Siempre hemos hecho muchos, el uso de drones, hemos hecho muchas cosas. Si tienen ustedes también equipos que no usen, dónenlos. Hay gente que necesita sus materiales para seguir creciendo y van a ayudar mucho. Hay una estadística que dice McKinsey, es muy triste, que el 60% de los trabajos
se verán automatizados en poco tiempo. Si nosotros no automatizamos nuestra empresa, nos van a cambiar. Y tenemos que aprender a entender ese nuevo cambio. Bueno, aquí, y si no, vean lo que está pasando con Amazon, ¿eh? Y las bodegas de Amazon. Amazon ya tiene el tamaño de muchos países, solamente la empresa. La otra cosa que quiere decir es los datos. Los datos son la nueva moneda. Ustedes con datos pueden tener mucha información que les va a ayudar a tomar decisiones correctas, pero también saben comprar y vender según los datos. ¿Quién puede ser su cliente? ¿A qué zonas pueden tratar? ¿Qué problemas van a tener? ¿Cuánta es la información que pueden lograr? No solamente con el cliente, sino alrededor del cliente y su industria. La otra es lo que decía yo de las fuentes de sonido, cómo va a ser en el futuro. Esto que el ejemplo que les decía, que quiero comprar una funda para mi celular. Voy a ver si sucede ahorita que voy a abrir Amazon en mi celular, a ver si me aparece la funda que estoy buscando, a ver si sale. A ver si sale, voy a tratar de hacerlo rápidamente. A ver si sale entre las cosas que más podemos tener. Para nosotros, los que no crecimos con esto, sino que somos una generación anterior, es muy importante que tengamos nos adaptemos a esta nueva realidad. Para los jóvenes, esto es lo que viven a diario, lo que siempre están teniendo. Entendamos que la industria y nuestros clientes están ahí. La otra es, hay que saber lo que están haciendo las otras industrias, qué van a trabajar las industrias, qué van a hacer de una manera u otra, qué van a estar trabajando, qué van a estar teniendo al día, qué van a hacer nuestros clientes. Perdón, ¿qué les había dicho de las fundas? Aquí está. Ven, estas son las fundas de mi celular. Samsung, y ahí está. La primera hoja, no tuve que cambiar más. Ahí está inmediatamente. Hay un mundo que nos está oyendo. Punto. Y si no entendemos que está ahí esta transformación digital, no vamos a entender el futuro en el cual vamos a vivir. En otra parte es, tenemos que generar estas lealtades, ganar la lealtad de tus clientes para que tengas un futuro. Lo que les hablaba del ejemplo de, si tu cliente ahorita no tiene para pagarte, dale una. Dale una y dásela bien, como si se la fuera a pagar, dale con todo, para que te esté agradecido siempre. Y se va a acordar de ti, documentalo, dale su certificado, dile, en algún momento vas a ayudar tú a mí. Ahorita estamos en una posición nosotros de poder ayudar a los demás. Me sorprendió, porque no me había pasado esto de sacarla a la primera la imagen. ¿Vieron? Ahí está la funda. ¿Y a cuánto? La cara, la que tiene la batería, 1,200 pesos, que serían $50, y la que es de alta resistencia, alrededor de unos $20. Está bueno. Yo quería agradecer, ya estamos terminando aquí, pero quería agradecer el patrocinio de esta plática al Grupo Silvestre, a su división ambiental. Farron Marquina nos hizo el favor de patrocinarla. Y les quiero agradecer también la preocupación de ellos para que ustedes reciban información actualizada y que puedan llegar a un mercado en el cual puedan servir mejor. Entonces, si ellos se preocupan por ustedes, ustedes preocúpense por ellos. Por gente como Ernesto Barrocal también, que están tratando de llevar lo mejor que pueden encontrar en el mercado. No digo que yo sea lo mejor, sino la información que pueden tener en el mercado y que lo están haciendo con lo mejor de las intenciones. El propio Viktor Frankl decía, el hombre solo puede encontrar significado para su existencia y va a hacerlo feliz. Cuando empezamos la plática, yo les decía que si encontramos en la actividad de control de plagas un fin superior, vamos a darnos cuenta que estamos trabajando para la comunidad, para el ser humano, para nuestras familias. Vamos a entregar ambientes más sanos, vamos a entregar condiciones mejores de habitabilidad. Hoy en día estamos protegiendo la vida de muchísima gente. Entonces, no lo echen en saco roto, no lo pierdan como fin de la empresa. Consideren en sus unidades colocar: somos proveedores de salud, somos actividades esenciales, trabajamos para el bien de la comunidad, somos agentes de salud y así somos. Hay quienes están muy cómodos con la palabra fumigaciones. Yo les diría, vamos más allá de eso, vamos a ser agentes de salud para un planeta que nos está necesitando, que estemos al 100%, que trabajemos en pro de él y que hagamos las cosas mejor. Algo de la información que aquí les he presentado tiene como objetivo, primero, entender que
lo que hacemos en un país, lo hacemos en otro, lo hacemos en otro, lo hacemos en otro. Y en este caso, con el caso del COVID-19, el impacto es tan similar en los países que podemos aprender los unos de los otros. Entonces, Ernesto, mi estimado Fanon, aquí dejo la plática, aquí termina. Les agradezco mucho la oportunidad y abro para preguntas, mi estimado. Aquí estoy listo para como quieras decir. Sí, Benjamín, gracias. Definitivamente me quedo con dos reflexiones tuyas. Uno, de la lealtad, definitivamente es muy importante. Y en eso sí, los latinos somos muy leales, reconocemos mucho a quien nos da la mano. Y la segunda es que el mundo ha cambiado, y ha cambiado para hacernos entender de que juntos podemos hacer muchas cosas más. Que fue uno de los lemas que nosotros tuvimos como empresas que nos agrupamos, que era un momento para ayudarnos, para crecer juntos, porque solos estábamos condenados a desaparecer. Y bueno. Sí. Yo creo que ese tema, en los gremios, las asociaciones, aquí en México tenemos 30 y tantos años con una asociación que ha sido maravillosa, ha sido la cuna de muchos de los que estamos aquí. Yo soy el que soy gracias a todos aquellos que me enseñaron esa asociación. Todos, aquí ahorita entró Rafita Arámbula, que es nuestro presidente, pero las asociaciones, los gremios, la participación colaborativa es el futuro. Y lo vea, hay que verlo así, y hay que verlo sin egoísmo y ¿cómo se llama esto? Cuando personalización y ser protagonista, sino vamos a apoyarnos todos ahorita. Es época de estar juntos. Correcto. Benjamín. Hay una pregunta de José Santos que nos dice, ¿cómo nos mantenemos al día con todas estas nuevas tecnologías? ¿Qué recursos recomienda? Hay muchos, hay miles ahorita. Yo lo que diría es, vayan a las fuentes. La asociación es una gran fuente para esto. La asociación es, ojalá que haya una asociación peruana, si no la asociación internacional, que es la PES World o NPMA. De hecho, aprovecho para contarles que vamos a tener una presentación de estándares para Latinoamérica, los estándares de la industria. La Asociación Mexicana también nos puede recibir. Ernesto, te voy a pasar los datos. Nos conviene. A NECPLA, que es la española, también tiene muchos textos, muchos artículos que vamos a compartir. Pero hay mucho que hacer. Hay los chats ahora, por ejemplo, hay chats de WhatsApp que continuamente están compartiendo información. Los foros de Facebook, hay una gran cantidad de foros de la industria de control de plagas que son muy válidos. Hay algunos que, lo voy a decir, que entran y no se han capacitado, no han ido a cursos, no han tomado, y ahí reciben muchísima información. Entonces, yo lo que les diría es, a base de comunicación, a base de estar atentos a las fuentes que son fidedignas, ustedes valoren, hagan un tamiz de quién puede ser un buen influenciador, quién puede ser una persona que pueda influenciarlo y apoyarlo. En esta industria la gente se da por apoyar, ¿eh? Pues puede ser localmente o puede ser internacionalmente. Ustedes le escriben a cualquiera de los ponentes y cualquiera le responde. Yo por eso dejo información. Si no tengo la información, yo le paso la de alguien más. Es muy común que suceda. Los fabricantes tienen mucha información, los distribuidores tienen mucha información. Acérquense a ellos. Las revistas como esta que yo les decía, PST, es un verdadero, tiene una cantidad de información tremenda. Los libros, hay libros en español, hay guías en inglés, hay de todo. Yo les diría que lo mejor, el conocimiento está ahí. Lo único es que lo busquen. Y siempre tener un amigo. Antes que nada, yo les diría, siempre tenga un amigo en la industria de control de plagas. Alguien con quien puedas hablar. Siempre busquen uno. Benjamín, muchísimas gracias por tu tiempo, experiencia y por esta capacitación. Resalto lo que indicas de que no somos nada si es que no nos capacitamos, si es que no somos más de lo que somos ahora. Gracias, claro, por tu experiencia, y tenemos que seguir capacitándonos para sobresalir en este mercadito tan competitivo. Sí, así es. Aquí estamos todos y estamos todos en el mismo barco. Aquí no podemos pensar en primera persona. Estamos sirviendo una comunidad completa y a medida que tienes influencia, va creciendo tu influencia. Entonces, no nos pensemos solos en esta industria. De hecho, mientras más acompañado estés, mientras más gente camines junto, vas a llegar más lejos. Solo, vas a llegar solo a todos lados, pero solo. Mientras camines acompañado, vas a llegar muy lejos. Sí. Excelente presentación, amigo. Muy buenas noches. Muy buena presentación. Gracias por compartir los conocimientos.
A ti, Marco, muy amable, gracias a ti. Bueno, yo también otra vez desde acá de Colombia quiero dar las gracias. Gracias a todos y espero que, verdad, hoy más que nunca necesitamos estar todos de la mano. No solamente en estos momentos de crisis, sino de aquí en adelante, porque como lo dijo Luis Benjamín ahorita, se vendrán tiempos difíciles y ahí es donde necesitamos todos estar unidos y cogidos de la mano. Les agradezco a todos, que Dios los bendiga y que tengan una buena noche, muy excelente la charla, la capacitación y todo, y que Dios me los bendiga a todos. Gracias, Mincho. Quiero contestarle a Ricardo Reynoso, mi estimado, sí, Néstor, si me permites. Sí, justo te iba a hacer esa pregunta, me parece muy interesante. Fíjate que nos dice Ricardo que hace unos días llegó una noticia de que han creado un desinfectante que deja la ciudad de 7 días. ¿Qué tan cierto es la noticia? Yo he tenido información, y se la puedo copiar, Ernesto, de algunos que dicen hasta 30 días de residualidad. Voy a explicarles qué es lo que han hecho. En algunos productos les han agregado polímeros, que son unos productos que protegen la aplicación y queda como una pequeña película con el desinfectante en las instalaciones, y estaban asegurando tener hasta 30 días de aplicación. En los de 7 días también hay otros que los han dicho, depende de las formulaciones. Lo importante es medir la carga bacteriana. Vuelvo al punto, o la carga viral, en los lugares donde vamos a llegar. Si ustedes no le pueden probar eso a su cliente, no se lo digan. No le digan que tienes 30 días si no se lo puedes probar, o no le digas que tienes 7 días si no se lo puedes probar. Porque el poner en riesgo a un cliente por decirle vas a tener una residualidad de tanto tiempo es muy arriesgado si no se cumple. ¿Cómo hay que cumplirlo? Quien te lo prometa que te lo cumpla. Es decir, hagan las pruebas de PCR, hagan las pruebas de evaluación, vayan a los 7 días, coloquen el hisopado a ver si sigue teniendo baja carga viral. Lo más importante es que ustedes comprueben físicamente que no tiene, que el desinfectante sigue funcionando. Yo no, imagínate que tu hijo va a un kinder en donde están limpiando las superficies y le dicen cada 7 días tenemos la seguridad de este evento y no funciona así. Y se te infectan los niños. Hace cuestión de 15 días en un camp en Estados Unidos abrieron el camp para jóvenes, 84 niños contagiados de COVID por no tener las medidas de precaución adecuadas. Tomemos en cuenta que lo que hacemos tiene un impacto en la salud de la gente. Y así como podemos decir algo que es real y estamos protegiendo, podemos cometer el error de decir algo que no es cierto. Entonces, antes de decir, sí es cierto, vale la pena, y alguien que te quiere vender un producto porque dices es diferente a los demás, hay que comprobarlo. ¿Cómo me lo compruebas? Y hacer las pruebas físicas, porque es lo que nosotros le tenemos que comprobar al cliente. Mira, aquí está el hisopado, aquí está el nivel de carga bacteriana, sí redujo. Oye, regresamos al lugar, la carga bacteriana sigue baja. Ah, entonces estamos hablando de otra cosa. Pero es un lugar que continuamente está pasando gente, no lo van a poder manejar bajo. No se va a poder. ¿Entiendes? Es un lugar de mucha circulación de gente, no van a poder hacerlo. Porque siempre está cambiando el ambiente. El virus está en el medio ambiente. Entonces, y los portadores que son los asintomáticos. Entonces, tenemos que estar continuamente monitoreando eso. Yo repito, lo dije en la plática, hay que demostrar con indicadores que la carga bacteriana y la carga viral de nuestra acción queda baja después de nuestra actividad. Continuamente demostrarlo porque sea un indicador sobre el cual finquemos nuestros contratos. Hay que pensar que es un negocio también. Y en el negocio tenemos que demostrar que cumplimos lo que decimos. Que cumplimos que estamos bajando la carga bacteriana de un espacio después de nuestra actividad. Sea con el material que sea. Yo no vengo a vender un producto. Sea con ozono, sea con dióxido de con peróxido de hidrógeno, sea con sales cuaternarias, sea con terpenos de cítricos, con lo que ustedes me digan, con lo que ustedes hayan decidido trabajar, si es termoniebla, si es un trabajo volumen, si es aspersión, como decidan hacerlo, pero compruébenle a su cliente que están dando un resultado y sométanse a ese resultado para que la gente confíe en ustedes. Excelente, Benjamín. Hola, mi Rafa. Pues como siempre muy profesional y agradecerte siempre de compartir tus conocimientos con todos nosotros y con todos los hermanos en Latinoamérica. Un fuerte abrazo de México, de la Asociación Nacional de Control de Plagas. Ahí estamos a la orden. Y como siempre, escuché tu plática, más que lo traía vía telefónico. Y ya cuando llegué a la oficina, pues ya te vi ya presencialmente. Pues
como siempre, muy profesional, muy completo, muy bien explicado, y pues estamos a la orden, la Asociación Nacional de Controladores de Plagas con todo Latinoamérica, y pues lo que se ofrezca a través de un buen profesional, un buen amigo, Benjamín Gómez, y la Asociación Nacional de Controladores de Plagas, como siempre agradecido con Benjamín y con todo Latinoamérica. Muchísimas gracias. Oye, Rafita, ¿les puedes dar la página de la asociación y a dónde se pueden comunicar para que si pueden recibir artículos o alguno de los estándares que ustedes tienen? La Asociación Nacional tiene estándares de competencia laboral y Ernesto, y quizá ustedes pueden organizar algunos de los seminarios que ellos tienen porque capacitan en estos temas y lo pueden hacer también vía Zoom, como ustedes lo puedan manejar. Sí. Es realmente muy, muy bueno. Mira, te comprometo. Hola, Ernesto. Hola. Hola, Ernesto. Hola, ¿cómo estás? ¿Me copias? Sí, Carlos, ¿cómo estás? Carlos Cantore de Guayaquil, ¿cómo están? Sí. Rafael en México, Benjamín. Carlitos, ¿qué tal, Ernesto? Bien, Carlos, todo bien. Antes que me cortes, Carlitos, quiero comprometer a Benjamín para a través de él contactarme con Rafael para tener el contacto. Ahorita también te estoy mandando por WhatsApp el contacto. Listo, gracias. Contacto, ¿no? Rafa. Y ahora vuelvo con Carlos. Carlos, ¿cómo están por allá en Ecuador? Ernesto, ¿cómo estás? Bien. Para anunciarles que el martes primero tenemos una charla desde Guayaquil de causas y orígenes de las plagas en la industria alimenticia. Y el martes 8 vamos a hablar de desinfectantes para todos los amigos de Perú, para que estén atentos, martes 8 a las 4 de la tarde, hora de Perú, con Cecil Carbonell de México, que es de Francia, que es una experta en desinfectantes. Así que primero y 8 están cordialmente invitados. Un abrazo, Ernesto, un abrazo, Rafael, un abrazo, Benjamín, y a todos los colegas de Perú. Magnífico, gracias, Carlos. Tomaré nota. Pásame por WhatsApp las charlas. Ya lo tienes. Ya tienes el resto lo de Rafa. Ah, magnífico, Benja. ¿Alguien tendrá alguna pregunta? Ernesto, ¿no sabes si hay alguna otra de las que estaban en el chat? No, ya todos te están felicitando por la charla, excelente charla y cosas a las que ya estás acostumbrado por tan buena plática. Oigan, lo que sí es que le voy a pasar a Ernesto, no sé cómo quieres que mandemos la plática, si la quieres en un PDF o algo para que ellos la pueden recibir, no sé cómo lo vayas a hacer tú. Yo lo que hago, sí, si me la pasas por PDF para distribución en el chat, tenemos un chat con las empresas que te comenté, y adicionalmente lo que hago yo es la grabación de la charla, la distribuyo también. Perfecto. Mm-hmm. Perfecto, mucho gusto, es para ustedes. ¿Sale? Magnífico. Un abrazo, Benjamín, eternamente agradecido, y te molesto pronto cuando comience la otra pandemia, pues. No, ya no queremos otra. Ya no queremos otra. Ni de broma. No, ni de broma. Lo que tenemos que hacer es compartir un partido de fútbol, es lo que tenemos que hacer. De todas maneras. Dale. Oye, ¿verdad que Lionel Messi se va para México o no? No. Es un meme, ¿no? Sí, ya tiene, Lionel ya tiene así el Manchester City en la espalda, ya está más que puesto allá, ya está allá. Pero bueno, no. Dale. Que estén muy bien y gracias a todos por eso. Muchas gracias. Benjamín, un abrazo a la distancia. Gracias a todos. Dale, un abrazo, Mario. Un abrazo. Gracias, Benjamín. Saludos. Un abrazo a todos, cariño. Mario, ¿cómo gracias estás? Saludos a Chile. Saludos allá. Carlitos, un abrazo a todos. Marito, te debo una, ¿eh? Nos quedamos tú y yo pendientes de una. ¿Eh? Así, Benjamín. Un abrazo. Chao. La orden. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Rafa. Estamos en contacto, Ernesto. Sí, de todas maneras. Gracias. Ahí te busco. Hasta luego. Bye. Chao.